Estación Artemis está en el Centro Integral de Diabetes y Obesidad, porque hoy tenemos un taller muy especial en el marco de este plan saludable. Y ahora vamos a conversar con ella, con la licenciada Celina Brito, que nos va a contar todos los detalles. Licenciada, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, le contemos a la gente en qué consiste este taller que están dictando en el día de hoy aquí en el CID. Bueno, hoy hemos hablado sobre el contenido de azúcar que tienen las bebidas, que mucha gente piensa que hay muchas bebidas poco azucaradas, pero en realidad tienen un excesivo contenido, por lo cual muchas se han sorprendido totalmente. Exacto. Bueno, todas las chicas pueden hacer las preguntas, bueno, todos los presentes. Sí, todas las dudas en sí, porque vienen siempre a la consulta y tienen las mismas dudas. Para eso nosotros implementamos estos talleres de alimentación saludable, en el cual vemos esto. En otros talleres hemos visto sobre la porción del plato, hemos visto también sobre desayunos y meriendas saludables, para que tengan otra opción para consumir y no solamente sea el típica tostada o el pancito. Bueno, lo más importante es que esto es un trabajo en equipo. Sí, tenemos todo el staff de profesionales, en el cual yo, por ejemplo, soy la nutricionista, en la cual doy los talleres de alimentación. Bueno, está la médica, endocrinóloga, profe de educación física, la psicóloga, todos para que un equipo interdisciplinario que lo lleva al paciente a su objetivo, que es el descenso de peso y tener hábitos saludables. Fantástico. Y volviendo al taller de hoy, quedé sorprendido. Bueno, analizamos hasta las bebidas alcohólicas, los jugos, todo se analiza. Sí, las infusiones, todo, porque de todo tenían duda. Algunos pensaban que tenían muy poco azúcar y realmente no, se han dado cuenta, no, yo estoy tomando eso, no puede ser. Bueno, licenciada, invitemos a todos los tucumanos a que vengan a conocer el Centro Integral de Diabetes y Obesidad. Los invitamos a todos al Centro Integral de Diabetes y Obesidad en Avenida Salta 514 para comenzar con hábitos saludables. Para hacer un cambio de vida, licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.